sí, arrancamos con el tercer bloque de 4x4 y nos vamos a ir al Club América en nuestra ciudad, que queda en la calle 66, entre 119 y 120, en donde tenemos otra de las clases de Taekwondo, ITF, en esta ocasión dictada por uno de los profesores de Roberto Sanz. Él va a estar haciendo de notero. Vamos a ver, ya le empezó a gustar a Roberto, el tema de las cámaras, ya quiere en cualquier momento me va a sacar la conducción. Es así, no queda, yo lo voy a dejar. No, no, acá me dicen cámara que no. No, no, le falta alguna que otra cosita, algunos detalles. Bien, vamos a estar charlando entonces con él, le va a estar haciendo la nota a su propio profesor que da clases ahí en Club América, en donde nos cuenta, ¿sí?, cómo se desempeña ese poquitito que están ahí, así que para que toda la gente sepa y vaya conociendo los diferentes lugares y las diferentes locaciones en donde se encuentran dando clases. Vamos a disfrutar esta nota y enseguida volvemos. Buenas tardes, público que nos está siguiendo siempre a través de 4x4. Acá estamos otra vez en la Asociación Círculo Platense, la cual dirijo, Roberto Sanz. Y hoy le queríamos presentar un nuevo gimnasio a través del profesor Pablo Barzola. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ahora profesor de Club América. Profesor de Club América. En 66, 119, 120, en el que vamos a estar los días lunes, miércoles y viernes de 6 a 7. Un nuevo proyecto, un nuevo grupo, un nuevo... Un volver a empezar. Un volver ganas. A empezar. Claro, lo que pasa es que hace poquito estábamos acá muy cerca en el gimnasio Cuerpo. Así que para todos aquellos que estaban cerca en la vecindad, estamos muy cerquita, estamos muy acá, muy cerca realmente trabajando, bueno, con muchas ganas, con muchas expectativas con el profesor. ¿Qué tal el club, Pablo? ¿Cómo lo vio para la gente? Acá espectacular, la verdad que el espacio... De parte de la comisión que nos apoya, nos hace el aguante y están todos con ganas de empezar, así que tratando de... Tiene todo el apoyo de la comisión directiva y todo. Eso es muy bueno en los clubes, tener el apoyo de parte de la comisión directiva que ha cedido este lugar para que todos los chicos y el emprendimiento en el barrio tenga lo merecido. Este es un barrio muy tranquilo, un barrio con mucha seguridad, que hoy es lo más difícil. Pero bueno, con este arte marcial que tenemos con el taekwondo, creo que es lo que apuntamos con los chicos, ¿no? Y bueno, ¿y cómo venimos? ¿Bien? ¿Trabajando bárbaro? Bien, empezando. Porque ya empezamos, ya sé que están 2 semanas, ¿no? Más o menos. Sí, empezando con ganas, ya la gente está empezando a volver, empezamos a levantar, hay que empezar con el tema de publicidad, como se empieza siempre, con garra y con ganas. Exactamente, y con vísperas ahora ya de fin de año, ¿tenemos preparado alguna exhibición, algún trabajito especial, alguna clase? Hay exhibiciones, el otro día, ayer, estuvimos con la gente de la cumbre allá en la plaza, entrenando al aire libre. Y la idea es hacerlo por lo menos acá cerca, hacerlo también. La gente que se quiera comunicar con vos lo está haciendo a través del programa 4x4, pero en tu Facebook, ¿qué tenés el Facebook? Sí, está el Facebook de La Cumbre, que es ITF La Cumbre, sino el mío, que es Pablo Barzola, sino mi número de teléfono, que es 15-598-374. Bueno, como siempre decimos, este lugar merecido en el Club América. En tantos años acá hemos hecho muchas fiestas de la escuela, en otro de los salones, tiene 3 salones muy lindos donde se dictan otras actividades también. Ya en algún otro programa vamos a traer a la comisión para que también pueda decir con gusto cómo les pareció el taekwondo. Pero sí, lo que yo les aseguro, que este es un muy lindo lugar de trabajo, un lugar muy amplio, con muchas ganas, un salón bastante grande para acoger a muchos practicantes. Así que no nos dejen de visitar, de hacerse presente acá con el profesor Barzola, seguirnos por el Facebook de Grand Master Sanz o gracias al programa 4x4 Deportivo, que siempre nos está apoyando en estos emprendimientos. Y hoy tan importante como es acá en el Club América, que repetimos la dirección, para decirle bien. 66 entre 119 y 120. 120, los días... Lunes, miércoles y viernes de 6 a 7. De 6 a 7, que mejor que lo diga el profesor. Bueno, les agradecemos a todos como siempre por estar, seguirnos como siempre. Y bueno, queremos comprometer al programa para una próxima edición, estar en el gimnasio de Punta Lara, por el profesor Sergio Paredes,
que está dando en Punta Lara, en Ensenada. Como también así agradecerle al profesor Ursino de Chascomús, que mañana está realizando el día domingo, está realizando un torneo en la ciudad de Chascomús, donde van a ir representantes de la escuela. Bueno, mucha suerte y muchos éxitos a todos. Y bueno, gracias como siempre por estar y acompañarnos. Gracias a todos, buenas tardes.